Bien, saludos, disculpad el corte del vídeo, pero el móvil me ha hecho un raro y ha cortado el vídeo en mitad de del unboxing. Así que perdonad por este segundo vídeo, pero no tengo más remedio. Continúo con el unboxing. Bueno, es Amos Fire, otro tremendo, es Black Hand 6. Y esta es la crista que maneja. Bien, empezamos ahora por la biblioteca. La biblioteca lo que trae. Bueno, nada más empezar vemos un cartón Bagui. O sea, este aliado pues fantástico. Un cartón y luego Computer Hacking. Pues te trae 4, 5, 6 Computer Hacking. Esto es para que los nefandos vayan sangrando a más uno, por ejemplo. Conditioning, pues, dominación, pues 3 Conditioning. Los Deflection. 4. 3 de Flexion 3 con el dibujito nuevo, muy chulo, por cierto. Mejor que el Matrix, desde luego. Un par de The Lying Tasty, Sueño de la Esfinge y el 6, un par de Eagle's Eye para interceptar. Sentidos intensificados, un par de ellos. Ojos de Argus. Como podéis ver, el contenido del mazo es. No hay paja en estos mazos. Estos mazos, todas las cartas son buenas y todas entran en cualquier baraja. Bueno, por no decir que esta baraja, en el momento de abrirla, ya puedes jugar con ella, pero vamos, perfectamente, sin problema ninguno. Está súper equilibrada y viene genial. Una fama, un asalto frontal. No, dos asaltos frontales. Glancing Bow, esto es para prevenir daño a los nefandos, claro. Previene un daño y no la reemplaza hasta la fase enderezado, es lo malo que tiene. Del binomio opuesto. Gregory Winter, para robar sangre de los demás vampiros o incluso para quemar vampiros en sopor. Alas, esta carta ya a mí no me convence, pero bueno, no es mala. Entra en combate con vampiros que tengan 3 o menos de sangre o que estén girados. Una radio Mirror Wall, esta está muy bien. Los Mirror Wall molan mogollón. 5, 6 Mirror Wall, ni más ni menos, ¿ves? Ya esta carta es un pelotazo. Más uno sigilo y si te pillan no entras en combate. Cócteles Molotov para los nefandos, 3, poquito. No, la verdad es una carta fácil de conseguir en verdad, ¿eh? Pero suficiente para los nefandos. Y aquí tenemos la estrella del mazo, el nefando. De estos llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nefandos para el mazo. 8 nefandos. Ni más ni menos. Pelotazo. Ya podría el Timice traer 8 guargules, coño. Pero bueno, yo tengo mi reserva de nefandos y por eso yo no he pillado este mazo. Pero bueno. Pues luego trae a Ondequai. Para enderezar tanto a vampiros como a nefandos, pues 6 on the quay. Rego Motus, muy buscada esta carta y fundamental. Pues 3 Rego Motus, prevención de daño con taumaturgia. Es prevención de un golpe, que puedes prevenir hasta 4, uno por ronda, pero ahí está. Ya no te hace falta la fortaleza para prevenir, o bueno, para prevenir daño de golpe. Un par de Suden. Target Vital también va muy bien para los nefandos. Tres Target Vital, muy buena carta también. Un poquito de robo de sangre. Tres Traps. Aquí están las nuevas Traps. Aquí ya te dice que la pones con contadores en el momento de jugar. Y cada vez que una carta es jugada en el combate, reseteas el número de contadores en esta carta a 3. O sea, siempre que se juegue una carta de combate va a tener 3 contadores. Que le queda un contador y se juega yo qué sé, una esquiva, pues le pones tres contadores otra vez. Y durante el paso de presa de combate, este trap, el tracker automáticamente un contador y te da una presa para continuar el combate. O sea, estos son presas infinitas. Ya viene aclarada la carta, porque antes no se entendía bastante, costaba entender antes bastante el trap, pero ahora ya con esto, pues está claro lo que hace. El University, Hunting Ground. El Unmasking,
masa es que viene fantástico, vamos, es un pedazo de masa brutal. Bessel 3 y de un par de video review para mover un poquito los Antonios, que se nos, que como son 5 Antonios y si tenemos 3 Antonios en la zona incontrolada, pues metemos el video review y los vamos moviendo. Y nada más, esto es lo que trae la baraja de Tremere Antitribu, el pacto Win Nefando, el pacto con los Nefandos. A mí me parece una baraja, vamos, si os gusta el clan Tremere y os gusta los mazos con aliados, es indispensable, vamos. Y si tienes idea de meterte en el juego, es una baraja súper completa, muy, muy, muy efectiva. Y vamos, que te la compras y vamos, no tiene, si le quieres hacer algún añadido, bueno, va, pero vamos, que ya de por sí la puedes jugar automáticamente sin ningún tipo de problema. Los nefandos son, el nefando, bueno, no lo he explicado, ya tengo un vídeo con un con mi mazo de nefando hecho, pero lo digo otra vez, un maleado con 2 de vida, 0 de fuerza y 1 de sangrado. Y como golpe puede hacer 1 R de daño y tiene una presa opcional cada combate. Puede quemar un vampiro en cualquier vampiro en sopor para ganar una bebida. Y además, los golpes que dañen al nefando hacen 1 menos de daño. O sea que para hacerle 1 de daño de sus 2 de vida le tienes que hacer 2. Y esto lo hace un aliado muy correoso y muy versátil en juego. Va sangrando, puedes parar y con los cócteles molotov, ya sabes, le puedes hacer unas risas al contrario. Y esto es lo que da el mazo de pacto con nefando. Disculpad el corte en el vídeo del unboxing, pero fallos técnicos es lo que queda. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, no os lo penséis, comprad si podéis este mazo, porque si lo tenéis en mente, porque es una maravilla, un mazo genial, va. Saludos y hasta el próximo vídeo.